Muy probablemente en algún momento de tu vida hayas escuchado los términos primer mundo o tercer mundo y los hayas incorporado simplemente como una generalización que trata de distinguir a aquellos países desarrollados de aquellos que no lo están. Pero ¿de dónde salió esta clasificación? ¿Realmente hace referencia a lo que nosotros creemos que hace referencia? ¿Y si existe un primer mundo y un tercer mundo? ¿Dónde está el segundo? Bienvenidos a todos, hoy vamos a hablar de tres mundos en un mismo planeta y por qué esta terminología debería empezar a ser cuestionada, digo, para empezar a arrojar aunque sea un poco de luz en este mundo tan desigual. Esta historia que les voy a contar me hubiera gustado muchísimo haberla escuchado hace unos, no sé, poco más de 10 años atrás, cuando una profesora de la secundaria estaba haciendo una lectura y dijo primer mundo, tercer mundo, y lógicamente se me vino la idea a la cabeza de si hay un primero y hay un tercero, lógicamente debería haber algo en el medio. Cosa que efectivamente pregunté y ella me contestó con completa tranquilidad. No existe. Son términos que se pusieron en su momento y nosotros los repetimos. ¿Qué? Pero bueno, no iba a cuestionarla, ella era la profesora, yo era el escuincle ignorante que estaba ahí para aprender y la verdad es que, después de esa conversación, no me di muchas mañas con el término tampoco. Asumí que era así y seguí adelante con mi vida hasta que, algunos años después, ya de más grandecito, me volvió a picar el bichito de la curiosidad un sábado a las 3 de la mañana mientras navegaba por Taringa. Por supuesto, junté coraje y googleé segundo mundo a ver qué me salía. O por lo menos para corroborar que yo no era el único estúpido al que saltar del 3 al 1 le parecía algo completamente ridículo. Y lo que encontré cambiaría mi vida para siempre. No solamente el segundo mundo existía, o existió, sino que lo que yo entendía como primer mundo y tercer mundo no tenía nada que ver con su significado original. Y para eso tenemos que remontarnos hasta el principio. Estos términos nacen en 1952 de la mano del economista francés Alfred Sauvy, quien publicó en una revista local un artículo titulado Tres mundos, un planeta. La aposta era que la intención no era clasificar al mundo según sus índices de desarrollo, ponele, sino que era evidenciar la existencia de un tiers monde, un tercer mundo, que vivía bajo la sombra del primer y segundo mundo, subdesarrollados y en condiciones de explotación y olvido. Pero, ¿a qué refiere entonces los términos primer y segundo mundo? Sencillo. Como les acabo de decir, el término nace en la década del 50, donde se estaban empezando a desarrollar los primeros años de lo que posteriormente conoceríamos como la Guerra Fría, en donde este primer mundo eran en realidad Estados Unidos y sus aliados. Lo que en muchas ocasiones estos aliados podían ser completamente antitéticos a ese desarrollo que hoy en día entendemos como países del tercer mundo y creo que se evidencia claramente con alguno de los ejemplos. Canadá, Francia, Australia, el Reino Unido, Japón, Belice, Namibia, Angola, Liberia, Irán, Papúa Nueva Guinea y Tailandia. Y en el caso del segundo mundo no es muy distinto y corresponde a todos aquellos países que fueron aliados de la difunta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como Vietnam, China, Mongolia, Etiopía, Somalia, Polonia, la mitad de Alemania y Cuba, entre otros. Ahora, ¿qué pasó con el resto de los países? Bueno, tercer mundo. Este término propio de la Guerra Fría no siempre fue una etiqueta impuesta por aquellos países privilegiados o aquellos que tenían un buen pasar sobre aquellos que no le estaban pasando del todo bien, sino que de la misma forma en la que pasó con el término Person of Color, del que ya hablé en el video de Anya, videazo, re que seguro ya lo vieron todos, terminaría transformándose en un vehículo para visibilizar una problemática. Imaginemos a las superpotencias, Estados Unidos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como un matrimonio que se acaba de separar, y vos sos el hijo cuyo cariño se están disputando. Pero lamentablemente, solamente podés elegir a uno de ellos. ¿Por qué? Bueno, porque tu economía dependía necesariamente de capitales extranjeros, y elegir un bando, que si bien podía traerte beneficios, pero esto no era una garantía, y de hecho hay un montón de países que son la prueba de que esto no era una garantía, te hacía renunciar inmediatamente a todo beneficio que te podía estar brindando la otra parte. Lo que impulsó a muchos países a autoidentificarse como países del tercer mundo, que no se alineaban ni con la OTAN ni con el Pacto de Varsovia.
ni con Estados Unidos, con sus aliados, ni con el bloque del Este. Pero como todo en esta vida, su significado se fue alterando junto con su uso y poco a poco fue derivando a lo que hoy entendemos como tercer mundo. Primero, buscaba expresar esta postura de no alineación con las superpotencias y en segundo lugar también buscaba visibilizar las grandes desigualdades que había entre aquellos países no alineados con aquellos que efectivamente sí se habían alineado. Pero ojo, también hay casos como el de Yugoslavia que creían que podían desarrollarse de forma independiente con sus propios modelos sin caer directamente dentro de las esferas de influencia de las superpotencias. O también está el caso de aquellos países que eran sumamente difíciles de clasificar dentro de las etiquetas del primer, segundo y tercer mundo, aunque muy probablemente siempre los creíste como parte del primer mundo, como Suiza, Finlandia, Irlanda o Suecia. Países que, si bien estaban dentro de Europa, eligieron ser neutrales, sea por influencia histórica o el nuevo orden comercial posterior al Plan Marshall. Pero el caso más curioso y variado de todos, para mí, fue el de Latinoamérica, donde siempre hubo una injerencia muy fuerte de los Estados Unidos, pero cuyos modelos no terminaban de adaptarse del todo a la democracia liberal norteamericana, principalmente por la tendencia al estatismo que tenían los regímenes presentes tanto en gobiernos democráticos como en las dictaduras de derechas. O México, que a pesar de ser vecino de los Estados Unidos y tener una influencia inmensa en el país, no formó parte de la OTAN y casi no prestó apoyo a las políticas de esta. Para esta altura del análisis, creo que si nos retrotraemos a los orígenes de este término, la verdad es que no tiene mucho sentido el seguir utilizándola. Pero como dije, esta se fue modificando poco a poco junto con su uso, y no siempre por parte de aquellos países del primer mundo como se cree. Mao Zedong, el flamante fundador de la República Popular China, en un momento no muy claro de la historia, desarrolló lo que hoy conocemos como la teoría de los tres mundos y que partía de un principio completamente diferente, por lo menos, del que estuvimos hablando hasta recién. Y digo, no muy claro, ya que no sería él quien la popularizaría, sino que el mismísimo Deng Xiaoping, el tipo que ocuparía su lugar tras su muerte en 1976. A diferencia de esta concepción sobre las alianzas durante la Guerra Fría, el maoísmo entendía que el término primero, segundo y tercer mundo debían ser regidos por cosas como el PBI o el poderío militar, sin hacer distinciones ideológicas entre ellos. Cosa que más o menos terminó de arrimar el bochina a la idea de lo que hoy entendemos como primer y tercer mundo, pero la verdad es que no terminó de afianzarse por completo esta idea. Ahora, con la caída de la Unión Soviética en 1991, definitivamente se dejaría de utilizar el término segundo mundo para, ahora sí, englobar a todos aquellos países desarrollados dentro del concepto de primer mundo. Al punto de que muchos países industrializados que formaban parte del bloque comunista serían integrados dentro del primer mundo y otros países que la verdad es que no daban una buena imagen de marca si lo que queríamos evocar al decir primer mundo era la imagen de un país desarrollado directamente fueron degradados a países del tercer mundo. Por lo que poco a poco y durante los últimos 30 años este término iría metamorfoseando hasta convertirse en lo que hoy entendemos como un país tercermundista. Un país con una pobre infraestructura o una economía periférica. Creo que esta reflexión va a ser tan sintética como ya lo es este video. Estamos nuevamente ante el caso de una categorización cuyo significado en realidad abarca muchísimo más allá de lo que nosotros creemos. El hecho de que ya no exista el segundo mundo y que simplemente utilicemos el primero y el tercero, porque simplemente es así, como dijo mi profesora de historia, no es casualidad. La supervivencia del término primer mundo como un sinónimo de país desarrollado es algo que se hizo adrede, lo que indirectamente promueve la idea de un camino lineal, un puente que une un punto A a un punto B. Si lo que nosotros queremos hacer para llegar a convertirnos en aquello que, teóricamente, queremos ser, es una línea recta. Y nunca hay alternativas. De hecho, con el mismo empeño que pusieron en intentar modificar esta categorización para abarcar a aquellos países del primer mundo como los países desarrollados y a los países del tercer mundo como los países no desarrollados, podrían haber, no sé, dicho que los países del segundo mundo eran aquellos países que hoy entendemos como países en vías de desarrollo. Pero no, ya no utilizábamos esta terminología.
Pero como les dije, no me voy a extender mucho más en este asunto. Espero que hayan disfrutado el video. Mi nombre es Juan Felipe y nos vemos la próxima vez. Adiós.